nostra miglior arma e la nostra seconda miglior arma è la lluita che fa del nostre sindicat un sindicat de lluita. És per això que cap judici, cap polític, cap jutge aconseguirà que deixem de fer allò pel qual estem aquí, defensar la fi de l'explotació tant del capital com de l'Estat. Visca la CGT i visca la llibertat. Mira, oh, mira la llibertat. Va a haber una movilización para intentar que la universidad se posicione de una vez por todas, ahora que ha habido un cambio de gobierno en la universidad, se posicione en contra de ese juicio, cosa que todavía no ha hecho. Va a haber una movilización para intentar que el fiscal se vea obligado por la presión política en la calle a retirar el escrito de acusación, y eso va a ir acompañado de las movilizaciones que, por desgracia, nos tememos que vamos a tener que llevar adelante para defender lo que hemos defendido siempre, que es la educación pública, de calidad y gratuita, y al servicio de los intereses de las clases populares. ¡Exigimos libertad a los 27 encausados! ¡Exigimos! Miembros del equipo de gobierno anterior de la universidad dieron con nombres y apellidos la indicación a la policía de quienes supuestamente habíamos participado en un entramado que ellos calificaban de delictivo, un entramado que parece casi un cuento de hadas, donde hay organizaciones que supuestamente maquinan para destruir no se sabe qué, y esa gente pues realmente es la que es la agresora, ¿no? Porque primero construye un relato absolutamente falso, y por otra parte, a partir de ahí, pues identifican a cada una de las personas encausadas el supuesto rol que jugamos. Ahí construyeron una novela de ciencia ficción, y esa gente lo hizo intencionalmente y de forma premeditada. Qui es pensi que la repressió i l'amenaça de presó aconseguirà diluir la nostra manera de fer sindicalisme, de combat i compromesa amb la classe treballadora, s'equivoca. Cap llei mordassa ens taparà la boca, cap reforma laboral ens domesticarà mai. Si es pensen que amb el judici dels 27 i més, la CGT tancarà els ulls davant del negoci que el capital i les administracions públiques volen fer amb un dret com l'educació, s'equivoquen. Seguirem denunciant a la UAB, a les altres universitats, a la resta de l'ensenyament, les privatitzacions que s'amaguen darrere les retallades. I amb noms i cognoms, qui hi ha darrere dels nous negocis privats que es constitueixen a l'empara dels serveis públics.